Buenos días, amigos. Feliz inicio de semana. Pues en este lunes estamos acompañándolos. Mi nombre es Marcela Trejo. Mi nombre es Daniel Aguilar. Y el día de hoy nos toca darles fuerza. ¿Qué vamos a necesitar para hoy, Dani? Platícanos. Pues claro que sí. Para el día de hoy vamos a ocupar un peso. Nosotros vamos a ocupar un balón o un costal. Ustedes en su casa, a una kettlebell también. Ustedes pueden ocupar en casa un costal de arroz, un kilo de arroz, frijol, o la mochila llena de sus cuadernos, sus libros, ¿ok? Un libro pesado, pueden ocuparlo. También vamos a ocupar unas ligas en esta ocasión. Si ustedes no tienen ligas, pues obviamente pidan prestados unas licras, algunas que ya no vayan a ocupar y que pues, les permitan ajustar. Una playera que les permita estirar un poco, ¿no? Y vamos a ocupar también unos tapetes de yoga, pueden usar también si tienen en casa, o una toalla, una superficie cómoda para poder hacer unos ejercicios. Por último, y muy importante también, su hidratación, tengan su botella de agua, una toallita por si sudan mucho para estarse secando el sudor. Y creo que ya es todo. Y mucho ánimo, amigos, porque hoy es lunes y a veces los lunes como que les pegan, ¿eh? Recuerden que cuando ustedes no tengan ganas de algo, de hacer algo, y principalmente ejercicio, siempre recuerden por qué empezaron a hacer ejercicio, qué los movió. Y una vez que las ganas no están, que les quede su disciplina y van a seguir lográndolo. Sí, bueno, pueden acompañarlo con música que ustedes les... Con música de metal, que le gusta a Dani. A mí me acelera, por eso no me la pone. Si de por sí ando así, ahora imagínense con metal, ¿no? Pues me vuelvo la robotina, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a empezar entonces con el calentamiento. Vamos a comenzar primero de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces vamos a hacer movimientos arriba abajo de la cabeza, ¿ok? Vamos a contar 16, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora de izquierda a derecha. 16. 1, 2. Ahora sí empecé bien, ¿viste? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Ahora vamos a hacer círculos con los hombros hacia adelante. En el 8 empezamos lentos y cortos. Y luego del 8 ya empezamos un poco más rápidos y más amplios, ¿okay? Entonces empezamos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, ahora vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, empezamos más amplio, 9, 10, 11, 12. Yo me fui hasta el más 13, amplio, o sea, 14, es lo bonito de estar 15, aquí, ya lo decíamos, 16, que aquí nace lo que quiere. Bueno, ahora vamos a hacer movimientos si, como si nos abrazáramos, ¿ok? O sea, pasan por delante sus brazos. Y si no me lo creen, vean las sesiones que quedaron guardadas. Sobre todo la de juegos prehispánicos, 6, que estuvo muy divertida. 7, casi muero, 8, casi muero por un 9, dardazo. Ah, no, no tanto. 10, la verdad 11, estuvo muy padre. 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, ahora movimientos de arriba abajo. 1, 2. Recuerden que 3, conforme van calentando, 4, van 5, ampliando sus rangos 6, y van estirando 7, más. 8, ¿ok? 9, 10. Esperemos 11, que ya estés ahí 12, dándole con 3, nosotros, ¿eh? 14. O al menos que 16, ya estés despiertín. Sí, ¿verdad? Iniciando tus actividades. Muy bien. Vamos ahora a pasar a elevaciones de rodilla. Vamos a mantener unos 2 segundos. Bajamos y cambiamos de pierna. ¿Ok? Lo vamos a hacer por 12 tiempos. Cerramos pierna. 1, recuerden apretar 2, abdomen. Cambiamos. Y distribuir el peso en la planta de su pie. Cambio, 2. Obviamente en la que queda en el piso, amigos, ¿eh? 3. Van a decir, no, pues no me sirvió. ¿En cuál lo pusiste? 4, ¿en la que estaba agarrando? No, pues no. No, querido.
5. Ay, me falló. 6. Sí, también concéntrense. 7. Y sientan a su cuerpo, sientan que aprietan. 8. Sientan cómo dejan todo su peso. 9. 10. Últimas 2. 11. 12. Ahora vamos con flamingos o estiramiento del cuádriceps. Uy, Dios. Que hay que tener cuidado. 1. Si se acaban de tatuar. Ah, no, ¿verdad? 2. 3. Le mandamos un saludo al buen Samir. 4. De Art Tattoo. 5. Que se rifó ayer. Ah, no, ayer no, el sábado. 6. Saludos, Samir. 7. Acá es el mismo principio, abdomen apretado. Distribución 8. Del peso en la planta del pie. Pueden ayudarse con 9. La otra manita para hacer equilibrio, si la ponen ustedes al frente. Si 10. No la necesitan, no es necesario. 2. 11 y el 2. Voy, súper. Muy bien, vamos ahora con estiramientos de la corva. Lo logramos. Ah, entonces vamos a hacer 1, 2 y alternamos, ¿vale? Entonces, sostenemos 2 segundos. Aquí también aprovechen para estirar toda su espalda también, manteniéndola recta y llegando lo más lejos que puedan hacia adelante. Ay, si les truena algo, amigos, no se preocupen. 5. Ah, en los ejercicios que sigue, sí, recuerden que los rangos de movilidad o de amplitud van a ser los suyos. Hasta donde 8. Tú llegues, hasta ahí. Si algo te truena de más 9. En algún punto, ahí para, ¿ok? 10. Vamos a trabajar todos los 12. Músculos el día de hoy. Por último vamos a hacer puntas y talones, ¿ok? Y vamos a hacer, vamos a trabajar un poquito... 1. Los, recuerden aquí 2, no balancearse. 3. Vamos a trabajar un 4, poco los principios del entrenamiento funcional. 5, que los conocieron 6, la semana pasada en el festival 7, virtual de bienvenida. 8, los mencionó el profesor Salvador 9, en una de sus 10, sesiones de activación 11, física funcional, que son 2, cambios de nivel, torsión o rotación, jalar y empujar, ¿ok? Entonces aquí, pues vamos a darle. Vamos a explicar el primer bloque. Pueden usar una liga, si tienen. ¿Tomas tu liga, Dani, por favor? Mientras él se va acomodando la liga, si no tienen una liga, pero tienen un peso, también lo pueden ocupar. Ahorita les enseño cuál sería la variante con el peso. Voy a tomar la liga, me voy a parar a lo ancho de mis pies y un pie va ligeramente atrás. Si es que voy a empezar con el pie derecho, ese pie de ese mismo lado es el que va un poco atrás. Voy a tomar mi liga. Aquí, justo cuando Dani está tomando su liga, si te pones de ladito, está chido. Súper. Dani va a estar estirando toda la parte de su deltoide. Entonces, cuando sube, sube a la altura de su pecho y ahí aprieta. Exacto. Se estira y otra vez baja. Recuerden que cuando usamos las ligas, lo que no debemos permitir es que cuando la liga se contraiga, nos lleve con todo. Es cuando más fuerza debemos meterle a la liga y detenerla, que ella tiene que ir a nuestro ritmo, no nosotros al de ella, porque entonces nos puede lesionar, ¿ok? Súper, ese es el primero. El segundo ejercicio, bueno, empezamos con el lado derecho, el segundo ejercicio va a ser del lado izquierdo. Entonces, ya tomé mi liga. Recuerden asegurarla derecha, izquierda, asegurarla muy bien para que no se vayan a dar un ligazo. Ajá. Si no saben qué hacer con la otra mano, pónganlo en la cintura, póngansela aquí, pónganla acá, como se sientan cómodos. Exacto, si tienen un espejito se pueden ver. Lo que rota es su cuerpo, lo que estira es su deltoide, su tronco y jalan, ¿ok? Si no tienen una liga, van a tomar su peso y empiezan aquí, ajá. Y de aquí a su pecho y bajan y estiran a su pecho y estiran, ¿ok? Y listo. Según tercer ejercicio, el primero es remo derecho, remo izquierdo,
Aquí vamos a hacer un press de pecho de pie. Trabajo para el pectoral mayor. Pongo mi lira por detrás. La aseguro para que cuando la jale no se me vaya a subir y me desnuca, ¿eh? No, amigos. Entonces, ajá, listo. Justo así. Voy a llevar mis brazos del pecho al frente, a la altura de mi pecho, y ahí voy a hacer una contracción de los pectorales, ¿ok? Listo. No tengo que hacerlo rápido. Entre más lento haga, sobre todo los regresos de la liga, más me va a servir. Justo. Exacto, exacto. Ok. Y después vamos a hacer elevaciones de brazos laterales. Piso mis ligas y lo único que lo puedo hacer cruzado desde aquí. Aquí sostengo un segundo dos. O partir desde los costados. Y listo. Ok. Ahí está. Pueden hacerlo con brazos extendidos. Si sienten que no pueden, flexionen y aquí lo hacen. Con los brazos un poco flexionados. ¿Ok? Y perfecto, ya lo tenemos. Remo derecho, remo izquierdo, press y elevaciones. Ok, entonces tengan su material listo para usarlo. Yo voy a hacer esta primera vuelta con la kettlebell para que vean cómo lo harían ustedes si tuvieran su mochila, su botella de agua, su kilo de frijol. Empezamos con la derecha, su garrafón de agua. Ustedes que están ya bien ponchados, nada más que no los vea su mamá, porque si no los va a agarrar para todos los días ir por el agua. Listo, vamos con la derecha. Yo me hago más para acá, porque creo que acaparo todo el set. Ah, es que estoy bien chiquita. Listos, y estamos empezando. Ahí. Pueden apoyarse solo en su pierna, pero solo es un apoyo. No dejen ir todo su brazo, todo su peso en la pierna. Aquí, estiro, subo. Ajá, estiro, subo. Voy a hacer el cambio para no dar la espalda. Yo solo me voy a girar desde acá. Ajá, entonces agarro, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Subo, espalda recta, vista al frente. Imagínense que ustedes están en el set, véanse bien. Si tienen un espejito, pues úsenlo, está perfecto. Aquí estiro, subo al pecho. Estiro, subo al pecho. Ajá. Listo, súper bien. Ahora vamos al press. Hacemos nuestro cambio rapidísimo. Aquí adelante ustedes pueden ajustar su liga. Y aquí. Ajá. Perfecto, gracias, Dan. Así lo dejo ver el espejo. Hagan una semiflexión exactamente. Y así también estarán trabajando estabilizadores y un poco de cuádriceps. Listo. Aquí siéntanse poderosos. Para que después le hagan como la roca en la película de... viaje al fin del mundo, o cómo se llama, al centro de la tierra 2, no, o algo así, donde mueven los pectorales acá, ¿no? Si se saben qué película, díganos, que le sirve para conquistar mujeres según él, pero pues nadie le creyó, y efectivamente, ¿no? Muy bien, traten de quedarse un momentito arriba. Bajar, sientan sus hombros. Recuerden que cuando usamos liga, súper. No debemos dejar que las ligas pierdan su tensión. ¿Qué tal, Dani? Bien, sí, en lo que vamos coordinando ahorita el cambio de ligas. Sí, pero sí. Pero ya, sí. Ahorita la siguiente seguro la haremos mucho más rápido. Sí, dejen su equipo cerca para que no hagan. La idea es no tardarnos tanto en cada cambio. Porque justo por eso tenemos este descanso entre cada bloquecito de nuestras vueltas, ¿sale? Ah, que ahora con la liguita, ¿verdad? Súper listo. Ustedes en el descanso pueden ir calando su liga como... ¿Dónde? Ah, sí, sí, aquí. No, si la sienten muy aguada, agárrenla más cerca de su pie. Entre más cerca de su pie la tengan, va a ser más difícil. Entre más lejos, pues obviamente va a ser más fácil. Listo, vámonos. Aquí ya lo estamos haciendo con liguita.
Ah, si lo sienten muy guanguito, pues ahí está. Roten su cuerpo, jalen, acomódense, que sientan que trabajan sus alitas, sus... Ay, oye, sí, la liga me gustó. Sí, la liga es muy subestimada, amigos, pero les decíamos que con la liga, uy, se puede hacer un montón de cosas, pero montones y montones de cosas de ejercicio. Y la verdad es que pueden sustituir muy bien a las pesas. Si puedes bajar un poquito más aquí, estaría padre. Echa tu cadera más para atrás. Eso. Y aquí van a tener un mejor trabajo. Pueden usar la otra mano como si ustedes corren o hacen esto, hacen algo así. Pueden meter un braceo. Si no, pónganlo a la cintura y listo, sale. Vámonos al pecho. Press, estiro. Cuando estiro puedo ajustar mi liga. Regreso. Aquí solo lo estoy llevando al frente, pero ustedes podrían incluso abrirla y cerrarla. Abrirla y cerrarla. Y seguiríamos trabajando nuestro pecho, ¿ok? Su semiflexión. Listo. ¿Sí sientes el trabajo, Dani? ¿O los estoy engañando? No, sí lo siento. Sale. Elevaciones laterales. Recuerden no aventar sus ligas tan lejos. Porque si no, pues está cañón. Se tardan un montón como yo en esta vez. Listo. Ahí está. Nos pueden preguntar lo que ustedes quieran en el chat de los comentarios. Envíenos un comentario con sus dudas. Si les gusta. Si les va bien. Si tienen ligas. Si ya pensaron en adquirir unas. Son muy útiles, ¿eh? Uy, esta segunda ya se sintió más, ¿no? Sí. Ya estamos, ya. Ya estamos. Al final, si tienen su espejito, van a ver cómo sus músculos ya están congestionados y sí se van a ver más grandecillos acá. Nos preguntan, si no tengo esa liga, ¿con qué hago el press? Ah, puedes hacer lagartijas. Te pones acá en el piso, solo la condición sería que las hicieras abiertas para que se hiciera un trabajo de pecho. Porque si tú juntas tus manos, vas a estar... Junta tus manos, Dani. Si lo haces con tus manos, pues un poquito más juntas, ¿te sale? Si haces con las manos juntas, lo que va a trabajar es tu tríceps. Ábrelas lo más abierto que tú puedas. Mientras más abierto lo tengas, el trabajo lo realiza. Listo, gracias, Dani. El pectoral mayor. Y listo, ese sería el cambio que tendrías que hacer. Vámonos con el remo. Pero sí, la verdad es que si tienen la posibilidad de comprar una liguita o adquirirla, está bien chido, porque les ayuda a trabajar un montón de cosas. Y pues vamos a mandarle saludos a Lulis, a C, ay, a la guapísima Jules Cárdenas, que como siempre, aquí está. Echándole los kilos y el sudor. A la profesora Luz Caro, excelente profesora de acondicionamiento físico general. Cambiamos izquierda. Vean sus clases. Están bien padres. Les sirven mucho. Ay, al famosísimo Israel San Juan, conocido del bajo mundo de la ciudad universitaria como el Bambán. Abrazos, besos, como dicen a Bacho Becho y a Papacho Gacho, a Lucio Cabrera y a Teresa. Qué bueno que están con nosotros, acompañándonos aquí en la hora de la jalada, ¿no? La hora de la jalada, amigos, ¿eh? Se oye mal, pero así es. Vámonos con el pecho. Ustedes la ajustan y listo. Sí, oye, ya va a ser denominada la hora de la jalada. Este lo pueden complicar haciéndolo incluso en isométrica. Pues tienen un trabajo más completo porque también están involucrando los músculos del tren inferior. Y a la vez que siguen trabajando, pues tanto parte de su hombro como su pecho. Ajá, vámonos, alas laterales.
Ya, ya este cambio ya se vio menos torpe, querido. Eso está súper chido. Ahora sí. Si recuerden que entre más abajo, cerca de sus pies, agarren la liga va a tener más tensión. Entre más arriba, la tensión va a ser menos. Que cuando ustedes bajen, no se pierda esa tensión, amigos. Y cuando estén arriba, hagan una pausita. Recuerden que ustedes mandan, no la liga. Bueno, en el caso del Bambán, la que manda es Jules, así que ni modo, amigo. Te tocó sufrir. Ay, muy bien. Súper. Ah, pero que no lo tenían que saber, ¿verdad? Bueno, ya. Que todo México se entere. Ya fueron las tres de la primera. Ay, muy bien. Ni la sentí. Pasamos al segundo bloque. Cuatro ejercicios. Sentadilla isométrica con peso. Pueden ocupar costal, pelota, el perro, el hermanito, la mochila isométrica. Se quedan ahí. Aquí la dificultad nos la va a dar. Ahí quédate, quédate. Nos ayuda esta cámara. La extensión de los brazos. Entre más lejos esté el objeto de mí, más difícil va a ser para mí. Entre más cerca, más fácil, ¿ok? Vamos a hacer leñadores laterales. Gracias. Leñadores laterales. Aquí lo mismo. Voy a hacer una pequeña flexión de pierna a lo ancho de nuestros hombros. Tengo que tener estabilidad, ¿ok? Y solo voy a llevar mi implemento de lado a lado. De lado a lado, de lado a lado. Puedo hacerlo más difícil. ¿Cómo? Bajando más y alejando el objeto. De lado a lado. Ahí, si vieron, ya es otra cosa, ¿no, Dani? Subes el nivel del ejercicio. ¿Sale? Ahora leñador vertical, es decir, parte el implemento de entre nuestras piernas. Voy a hacer una leve sentadilla, lo voy a llevar lo más arriba que pueda. Me voy a estirar y lo más atrás. Ahí, quédate. Cuando ustedes estiren, procuren apretar toda esta parte, la parte media de su cuerpo, para que también... En todos estos ejercicios estamos trabajando abdomen, amigos. El abdomen no solo se trabaja haciendo crunch, ¿sale? Listo. Y vamos a hacer leñadores diagonales. El diagonal, ya saben, parte de un lado, sube al contrario, regresa al mismo, cambia, parte al otro lado, regresa de donde salió, cambia de lado. Es como una X, ¿listo? Ok, sentadilla isométrica. Leñador horizontal, bueno, lateral, vertical y diagonal. Vámonos, listo. Pueden usar su kerbal, su pelota, su perro. Pueden hacerlo sin nada, pero muy abajo también les va a servir. ¿Ok? Y listo, empezamos en 3, 2, 1, isométrica. Recuerden que la sentadilla isométrica es muy útil para las personas que tienen alguna situación de lesión en las rodillas, porque justamente al no hacer flexión-extensión, pues no siguen dándole a la lesión, ¿no? Sin embargo, están trabajando sus cuádriceps. Dale. Ah, eso, muy bien. Tienen que mantener la espalda recta, la vista al frente. Listo, nos vamos con laterales. Me acomodo. Flexión. Y me voy a los lados. Pum, pum, pum. Igual espalda recta. Espalda recta, si lo quiero hacer complicado. Extiendo mis brazos y tengo que controlar el implemento. Ajá. Todos estos movimientos deben ser controlados, amigos. Es a su velocidad, es a su ritmo. ¿Ok? Estamos trabajando nuestra zona media del cuerpo. ¿Ok? Ah, yo me iba a seguir 2 horas más tarde. Vamos con los verticales. Parten de abajo, llevo lo más arriba y lo más atrás. Listo, listo. Eso es. Súper bien. ¿Cómo vas con el costal, Dani? Bien. Ay, el costal tiene un poquito más de complejidad, porque si se fijan, Dani lo está agarrando del centro. Entonces la estabilidad del costal pues no es tanta a que lo agarrara del centro o agarrara algo más sólido como la pelota. Ok, vámonos a los diagonales.
¿Sale? Regreso al mismo lado. Cada que lo salto de lado, hago mi sentadilla, ¿eh? ¿Sale? Es a su ritmo, es a su velocidad. Estírense, bajen. También aquí están coordinando, porque luego estos cambios, úchala, cómo cuestan, ¿eh? Pero no importa. Háganlo poco a poco, háganlo a su ritmo, pero pues sí, échenle ganita. Muy bien. Ahí va. Recuerden hidratarse. Digo, no es lo mismo como una sesión de fuerza que una sesión de cardio. Tienen diferentes objetivos metodológicos dependiendo de qué busca el alumno, el cliente, el quien vaya a trabajar, ¿no? Dejan listo su pesito. Podrían hacerlo también con esta. Ah, creo que esta pesa más, ¿no? Sí, esa pesa más. Ay, ¿por qué no me avisan? ¡Ah! ¡Ay, cálmate! Mamá Dolores. Aquí. Ahí para que vean a Dani. Listo, espalda recta. Está al frente. Bajen hasta donde ustedes crean. Ahí está. Si tienen molestia en la rodilla, separen más. Puntas de pies abiertas, apuntando hacia el frente. Y le mandamos un saludo a la profesora Rosario Carvajal. Nos divertimos muchísimo en la clase de gimnasia para todos. Vámonos a los laterales. ¿Listo? Estuvo padrísimo, pero quedó demostrado que cualquiera, porque hasta yo, puede hacer gimnasia. Y la verdad es que estuvo muy padre. Estaba viendo el video grabado, me estaba riendo un montón. La verdad no tengo gracia, queridos, Pero bueno, le eché muchas ganitas. Muchas gracias, profesora Rosario, por tu paciencia. Y nos pregunta Jules. Ok, listos, vamos a pasar al vertical. ¿Dónde se compran las ligas? Y que si no tiene ligas, ¿con qué puede hacerlo mientras? Bueno, las ligas las puedes buscar por internet. En estos servicios de paquetería, de venta por paquetería, las encuentras como bandas elásticas, ligas de yoga, Teraband, no sé, así. No, la verdad es que son muy económicas. Y yo te recomiendo que si vas a hacer... ¡Ay! Ya me iba a ir. Si vas a hacer una inversión, pues te compres las que son largas, pero como si fueran llantas, cámaras de llanta, porque te permiten hacer todos los ejercicios y vienen como en 5 colores. Cada color representa una resistencia. Entonces, pues te sirven, porque pues, si no tienes mucha fuerza, hay unas que te van a ayudar, que tienen poquita resistencia, pero te van a servir, te van a seguir sirviendo, porque tienen, nos falta una, ¿verdad? Porque tienen unas que te ofrecen mucha más resistencia conforme vas progresando. Y mientras, con una de tus licras de esas de correr, con eso puedes usar como ligas. O si no, te digo, el pecho lo puedes sustituir por lagartijas. Los press los puedes hacer con el peso. Y las elevaciones también. Si no tienes liga, pues con algo que aguantes, subes. Ah, esta sí está pesada, pero está rica. Ajá. Entonces ahí puedes sustituir las ligas por los pesos. Sale, vamos por nuestro último bloque de 4 de esta vuelta isométrica. Les recuerdo cómo le pongo sazón a este, bajando más y estirando ahí. Pero obviamente pues que cumplas con
el requisito técnico, ¿no? De tu espalda recta, tu cuerpo, tu cara viendo al frente, tus ojos viendo al frente, que no arquees. Uy, súper. Leñador lateral en 3, 2, 1. Venga, Dani, es lunes. Vas a empezar tus clases. Todo. Y están bien padres tus clases. Así que, anímate. Uy. Siente tu cuerpo. Había una canción así, ¿no? ¿O qué decía? Mueve tu cuerpo. Uy, amigos, no sé nada. Qué pex. Vamos al vertical en 3, 2, 1. De abajo, me estiro, subo. Lo voy a llevar lo más atrás que pueda sin que pierda el equilibrio y me caiga, ¿eh? O sea, no. Bajo, subo. Bajo. Si ustedes tienen la oportunidad de variar el peso, que digan, no, yo tengo mi gimnasio en mi casa. Uy, envidia, los amo. Pues metan un peso grande, pero grande en correspondencia con ustedes, que puedan controlar justo, se ve cuando ustedes están arriba y lo llevan para mantenerlo. Si hacen esto, ese ya no es su peso, amigos, ¿eh? Ah, ok. Vámonos al diagonal. Súper. Sale, sale. Vamos bien, sale, vamos bien. Faltan los ejercicios favoritos de Dani. Es un némesis. Es que llamar la sección de Dani. La sección de Dani, pregúntele a Dani. ¿Qué pasa con el sol? El día 247 a las 3:45. Él lo sabe. Ay, está muy interesante eso del sol. Ay. Saludos a todos los profesores que también están iniciando clases, que tienen niños de primer ingreso. Profesores, motívenlos, hagan sus clases bonitas. Padres, échenles enjundia, por favor. No sean el clásico profesor aburrido. No, no lo haga. Piensen que esos niños que ustedes están atendiendo pueden ser futuros investigadores, futuros académicos. Bueno, van a ser los futuros profesionistas del país. Así que ahí se los dejo de tarea, mis queridos profesores, de la importancia de su labor. Vamos a explicar el último bloque. Vamos a hacer dos planchas laterales. El primero va a ser con derecha y el primero va a ser con izquierda. A juntar, las hago yo si quieres, a juntar codo con brazo. La versión, digamos, bebé o suave es apoyo la rodilla y levanto la cadera. Ajá, estiro brazo, estiro pierna, junto aquí, estiro aquí, junto aquí, estiro aquí. Oye, Marcela, que eso está muy fácil para mí porque yo soy la hostia. Ah, pues apoya tus pies, ajá, estírate y aquí. Oye, que siempre no soy la hostia, que ya me cansé. Pues te pasas para acá, pero no te detienes, ¿ok? La siguiente es del otro lado, primero es derecho, primero es izquierdo. Luego Dani se va a poner en plancha alta conmigo. Si quieres así está bien, ¿no? Para que no te pierdas a la otra cama. Del ladito. Y aquí. Exactamundo. Ahí, si no, ya quiere fuera. Nos ponemos en plancha alta y nos vamos a dar la manita, ¿ok? Recuerden que entre más cerrado es más difícil, entre más abiertas las piernas, más fácil. ¿Listo? ¿Listo? 1, 2, obvio no vamos a contar, porque contamos o nos damos la mano. La importancia de este ejercicio, ya, si no aquí nos vamos a cansar en el ejemplo, es que no muevan tanto la cadera, ¿ok? Y al final, el ejercicio favorito de mucho, es como el América, odiado y amado. Vamos a hacer burpees. Versión fuerte es bajo, baja Dani, hago lagartija,
Hazlo. Sí, salta, hace la lagartija y extiende piernas atrás, regresa y listo. Ahí está. Versión hacia abajo. Es, pongo las manos, llevo un pie, lo regreso. Me paro y salto. ¿Ok? ¿Te sale con una mano? Con una pierna. Versión hacia arriba. Salto. Con una pierna. Va. Viene. Y así lo hace. Hasta la... Si lo van a hacer así con una pierna porque son una hostia, la primera lo hacen con la derecha, la segunda con la izquierda y lo último con las dos. ¿Vale? Ok, ahí tenemos. Plancha lateral derecha, izquierda. Alta, si no tienen compañero no importa, con su amigo imaginario se dan la mano y los burpees. Sale, hay que cerrar con todo. Y 5, 4, 3, 2, 1 y vámonos, estiro, junto, apoyen bien sus pies, apoyen bien su brazo, recuerden que si se cansan no importa, apóyense bien que no se caigan. Ajá. Este ejercicio le sirve un montón para los intercostales, abdomen, pero aunque no lo crean, también con su técnica para correr. Ajá. 2, 1, cambio. Ah, Tala Valdés, qué bueno que te gustan los ejercicios. Y ahora que los hagas, tal vez no te guste tanto. Ah, no es cierto, porque vas a sufrir. No, están padres. Todos tienen sus porqués y están pensados con mucho cariño para ustedes. ¡Ay, al buen Sean Dillon! Un abrazote. Ahí le mandamos saludos. Es este... Yo creo que le robaste la energía a Miguel, ¿eh? Ya regrésasela. ¡Ah! No es cierto. ¡Un saludo! ¡Listo! ¡Vamos con los poderosísimos burpees! ¡Vamos con plancha! ¡Ah, sí, cierto! Yo me iba a saltar este, amigo. ¿Listo? Vámonos. Si sienten que balancean mucho, entonces abran más, separen más sus pies. Quiere decir que aún no tenemos tanta fuerza en la parte media del cuerpo. Nos faltan 7 y ya no estamos llegando, Dani. Quedamos muy lejitos. Se dejó con la mano extendida. Ah, sí, yo ya dije, ya que vamos. ¡Ay, Simón! Pues no, querido. Venga. Igual si al regresar no pueden hacerlo con las rodillas juntas, sepárenlas como si fuera un salto de rama. Y listo. Les sirve. Recuerden respirar, no importa si sienten que exageran. Listo, su respiración está rico. Como diría un amigo, ufas. Y no puse mi reloj, amigo. Perdí mi registro de ejercicio. ¡Ah, qué sope! ¿Cuál soy yo? ¿Este? ¡Oh! ¿Quedó bien? A ver, ¿cuál eres este? Ahí quedas bien. ¡Listo! Aquí es donde se disfruta más la recuperación. Posición de calendario y vámonos. Acomódense bien y listo. Recuerden que su cadera debe estar despegada del piso. Si no pueden hacerlo con juntar la rodilla con el brazo, quédense así. Si esto lo pueden hacer, hagan pulsaciones y también les va a servir. Cambio.
Cambiecito, cambiecito. Mira, me sale ya mejor de este lado. Antes no podía hacer esto, amigos, porque me dolía mi rodillita. Pero ya está. Ya casi, ya casi. Ahí va mi patita. Venga, venga. Ustedes pueden. Estírense. Ese cuerpecillo al que están moldeando. Ese sistema cardiorrespiratorio. El que están trabajando. No azotes, no azotes. Controlen su cuerpo. Tú puedes, tú puedes. Eso. Apoya, levantas. ¡Ah! Dos. ¡Ay, ay, ay! ¡A 1-0! ¡Vámonos a los burpees! ¡Órale, Goyo! ¡No me estás viendo! ¡Sale, amiguito, sale! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Que hoy es lunes! Y se empieza con energía. Eso, Dani. Cuando bajes, recuerda no bajar tu cabecita, porque si no vas a estresar tu cuello. Ya nada más nos falta una vuelta. Sí, ¿verdad? Super. Sí sale, sí sale. Ay. Siempre me he querido recargar aquí. Lo siento que me llevo la pared. ¡Uah! Pero no, está. Está maciza. ¡Ah! Ahí se me ve el micrófono. ¡Ah! Bueno, por lo menos hoy es el micrófono, amigos, ¿eh? Usted perdonará. Pero todos son programas en vivo y pues pasa lo que pasa, ¿verdad? Sí. Uy. Así que si vieron cosas, olvídenlas. Uy, me tardé. Ahí estás. Uy, más saludos, amigo. Háganos felices. Escríbanos. Arturo Ambriz Maguey, el mismísimo coordinador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Eso, Ambriz, estoy segura que tú estás acá dándole, porque tú eres bien plus ultra pro. Del otro lado, Héctor López dice, nada más de verlos ya me cansé. No, pero pues hágale, hágale. Con ese 1.90 que tiene usted de estatura, ahora imagínese, pochado, no bueno, ¿eh? Yadis dice que para quitar la flojera de los jueves, soy Yadis, ¿cuál flojera? No hay flojera, no hay dolor, dolor está en la mente. Hay quien dirá, ay, cómo me duele la mente. Pues sí, amigos, pero denle. Recuerden que si ya se cansan aquí, ponen su piernita y ahí se levantan. ¿Qué sigue? Ah, ok, plancha alta. Tú puedes, Dani. Si ya se cansaron, pon las rodillas, Dani. Y lo haces desde abajo. ¿Listo? Vámonos. Apoyas y haces tu cambio. Yo te espero. Eso. Súbela, súbela. Tú puedes, Dani. Ok. Sigue, sigue. Y te rendiste 13, no se rindan, amigos. Y eran 3 segundos del reloj. Si se cansan, se vale parar, pero recuerden que hay que seguir. Ajá. Hay que seguir, hay que seguir. Es por nosotros, es por salud. La belleza es una consecuencia. Ay, ay, sí. Estaremos tan bellos, ¿no? Pero somos felices.
3, 2, 1. Dime que era la última. Muy bien, Nani. Lo lograste. Un día más. Tomen agüita. Siéntanse orgullosos de ustedes mismos. El cuerpo es muy sabio y a veces cuando se cansa, recuerden que pues les avisa, ¿no? Pónganle atención a todo lo que les dice y listo. Ufas. Mañana vamos a estar con ustedes en control de peso. Tiene otra orientación, es más cardio. Les damos consejillos. ¿Vamos a estirar? Simón. Ok, entonces vamos a pasar abajo. Vamos con estiramiento. La corva. Y ahora sostenemos ahí. Nos quedamos unos segundos. Ah, estuvo bueno. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio de lado. Uy, uy, uy. De aquí a las guajolotas. 5, 4, 3, 2, 1, sale. Recuerden que si ustedes hacen. Ay, yo me voy a seguir. Si ustedes hacen ejercicio y todas las. Ay, concéntrate, listo. Y todas las calorías que consumen. 5, 4, las utilizan. 3, 2, pueden comer lo que quieran. 1, cambio. Absolutamente lo que quieran. Pero. Si esas calorías que tú consumes no las utilizas, 5, 4, se te van a ir 3, a la bodega. 1, bien, estiramiento de cuna. Entonces, ya cuando la bodega se llena, pues se ve medio mal, ¿no? Aparte, pues se ven afectados luego los sistemas: 5, el corazón, 3, 2, 1, cambio. Les puede dar diabetes, un montón de cosas, amigos. Entonces, recuerden que hacer ejercicio 5, no es moda. 4, no 3, es hacer mis 2, 1. Mis retos de Facebook. Solo un rato y olvidarme después. No, amigos. Esto es un estilo de vida. ¿Qué? 5, 4, 3, 2. Lo logré, lo logré. Cambio. Es un estilo de vida. Para que ustedes estén mejor. Y al estar ustedes mejor, pues todo su entorno 5, estará 4, mejor. 3, 2, 1. Somos 4. Súper. Entonces, pues échenle ganitas. Recuerden que su cuerpo es su templo. Ustedes saben si lo barren o no. 5, 4, si lo arreglan o no. 3, 2, si lo resanan 1, o no. Vale. Gracias, adelante. Y pues ahí tienen su tarea. Es por salud. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cambió? Cambió. ¿Cómo estás, Dani? Bien, un poco cansado. 5, 4, 3, 2, 1. Atrás del hombro. Pero bien, ¿no? No así bien. Al punto del desmayo. No, tampoco. Estuvo muy rico, muy intenso. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cambio? Y sí, y háganle caso a Yadis. Quítense la flojera. Que hoy es lunes. Inicio de semana. 5, 4, 3, 2, 1. Llevamos oreja derecha, hombro derecho. Y recuerden que nos pueden pasar un montón de cosas. Al final, quien tiene la decisión de cómo reaccionar ante esas cosas, eres tú. 5, 4, 3, 2, 1, cambio de lado. Entonces, pues, ¿qué decides hoy? Ay, ay, ay. 5, ya no estoy para 4, esto, amigos. 3, 2, 1, mentón al pecho. A mi edad debería de estar haciendo chambritas o algo así, ¿no? ¿Qué estarías haciendo tú, Nefta, a mi edad? ¿Qué te imaginas? 5, 4,
Tres. Él ya de jefe de producers y todo el rollo. Y por último, distanciado. Produciendo películas en Hollywood. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo, respiramos tres veces. Sostenemos. Exhalamos, inhalamos. Exhalamos, la última. Muy bien, le damos un aplauso. ¡Un aplauso, amigo! Y pues bueno, esto fue Fuerza. Nos esperamos mañana para control de peso. Recuerden, ya es vamos a sudar el acá, a vaciar el almacén y a echarle ganitas, amigos. Entonces ya saben cómo van a reaccionar el día de hoy. Mi nombre es Marcela Trejo. Mi nombre es Daniel Aguilar. Y esto fue Fuerza. ¡Fuerza! ¡Adiós!